De las redes sociales para mantenerse informados de la actividad legislativa. Muchas gracias, compañeras diputadas, gracias por acompañarnos. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los puntos a tratar en la presente reunión. Reunión de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, a través de la cual se realiza el cambio de secretario técnico en términos de lo establecido por el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. En virtud de la renuncia presentada por la licenciada en Derecho María de los Milagros Álvarez Vidal, fecha 31 de enero del año 2020. Orden del día previsto. Pase de lista. Instalación de la reunión de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Intervención de la Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, diputada María Cristina Torres Gómez. Lectura de la propuesta de la Presidenta de la Comisión para nombrar a la licenciada Lirio Calderón González como secretario técnico en términos del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en virtud de la renuncia de la licenciada en Derecho María de los Milagros Álvarez Vidal. Aprobación de la propuesta de la Presidenta de la Comisión para nombrar a la licenciada Lirio Calderón González como secretario técnico en términos del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Intervención de los ciudadanos, diputados y diputadas en su caso. Clausura de la reunión. Es cuanto, ciudadana presidenta. Muchas gracias, diputada. Sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. Diputada presidenta, le informo que el primer punto del orden del día es el pase de lista de los diputados y diputadas presentes. Diputada María Cristina Torres Gómez. Presente. Iris Adriana Mora Vallejo. Presente. Linda Saray Cobos Castro. Presente. José de la Peña Ruiz de Chávez. Tiara Chelesque de Ariño. Diputada presidenta, le informo la asistencia de 3 diputados y la inasistencia de 2 diputados. Estos 2 últimos, se justifica la inasistencia de estos 2 últimos. Gracias, diputada secretaria. Habiendo quórum, declaro formalmente instalada la reunión de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico en términos de lo establecido por el artículo 46 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, siendo las 12 horas con 18 minutos del día 31 del mes de enero del año 2020. Diputada secretaria, sírvase proseguir con el siguiente punto del orden del día. Informo, diputada presidenta, que el siguiente punto es la intervención de la presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, diputada María Cristina Torres Gómez. Muchas gracias. Agradezco a ustedes su apoyo. Aquí la solicitud que veremos en el punto inmediato siguiente tiene que ver con que la diputada María de los Milagros se integra al equipo de trabajo de la Casa de Gestión en el municipio de Solidaridad. Y la propuesta presentada de la licenciada Lirio Calderón es una persona que, como podrán ustedes ver en el currículum, tiene amplia experiencia no solamente en el área jurídica, sino también en el área de planeación, en el área de economía. Por lo tanto, sus conocimientos y, sobre todo, estoy segura que su disposición vendrá a sumar para continuar con los trabajos de la comisión y, sobre todo, dar cumplimiento al plan de trabajo trazado para poder dar resultados a los quintanarroenses. Pido a la diputada secretaria la lectura muy breve del currículum. La licenciada Lirio Calderón González tiene 45 años de edad, de nacionalidad mexicana, tiene formación en la licenciatura en Derecho, egresada de la Universidad de Quintana Roo y concluyó la maestría en Educación en la especialidad de Administración, Formación y Capacitación de Recursos Humanos. Egresada de la Universidad Interamericana, sede Chetumal. Cuenta con preparación académica y experiencia profesional en las áreas de Administración, Planeación y Jurídica. Dominio del idioma inglés en un 70%. Ha participado en cursos, taller, seminarios y diplomados en materia de administración, turismo, derecho, planeación y gobernabilidad. Tiene amplia experiencia como jefe de Departamento de Auditoría y Control Interno, Contraloría Municipal del municipio de Otompe Blanco, Chetumal, Quintana Roo. Abogado consultor en la Dirección Jurídica de la Secretaría Particular del Contador Gobernador de Chetumal, ciudadano gobernador.
directora jurídica de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo en Chetumal, directora jurídica del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo, jefa del Departamento de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Chetumal, Quintana Roo, directora operativa del COPLADE, Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, oficial mayor del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, Quintana Roo, coordinadora de la Unidad de Tesorería Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Playa del Carmen. Muchas gracias, diputada secretaria. Así va a ser proseguir con el siguiente punto del orden del día. Diputada presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es la aprobación de la propuesta de la presidenta de la comisión para nombrar a la licenciada en Derecho Lirio Calderón González como secretario técnico en términos del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Antes de someter a votación la propuesta, pido a mis compañeras diputadas si tienen algún comentario con relación a la propuesta presentada y si desean la participación de la persona que se propone para la Secretaría Técnica y pues hacerle las preguntas o comentarios que ustedes estimen correspondientes. Perfecto. Entonces, le pido, compañera diputada secretaria, a favor de someter a votación la propuesta. Se somete a votación. Diputada María Cristina Torres Gómez. A favor. Iris Adriana Mora Vallejo. A favor. Linda Saray Cobos Castro. A favor. Informo a la presidencia que la propuesta para nombrar a la licenciada en Derecho Lirio Calderón González como secretario técnico de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico ha sido aprobado con 3 votos a favor, que en su mayoría es de los presentes. La totalidad. Totalidad. En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de nombramiento presentada por lo que se nombra como secretaria técnica de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico a la licenciada en Derecho Lirio Calderón González. Diputada secretaria, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la intervención de los ciudadanos diputados y diputadas en su caso. Compañeros diputados, ¿alguno quisiera hacer uso de la palabra? Diputada Linda. Pues muy buenos días, darle la bienvenida a la abogada, maestra, entero su comentario, presidenta, que esta nueva adquisición de la comisión y sobre todo el trabajo que hoy presenta a través de su currículum sea para favorecer el plan de trabajo de esta comisión y sobre todo unificar pues todas las ideas que se van a plasmar por el resto del tiempo que le quede aquí a nuestra presidenta y a la Comisión en Trabajo Legislativo. Bienvenida nuevamente y bueno, comprometida siempre con esta comisión para sacar adelante los temas económicos de nuestro estado. Agradezco pues siempre la buena voluntad de la presidenta Cristina y sigamos trabajando a favor de Quintana Roo. Gracias, diputada. Pues, si me lo permiten, quisiera darle la palabra a la nueva secretaria técnica. Pues buenas tardes, diputada presidenta, diputada secretaria, diputada vocal. Pues más que nada manifestar mi agradecimiento por la oportunidad y la confianza que se otorga en este momento a mi persona en la encomienda como secretaria técnica de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico y asimismo manifestar mi compromiso para llevar a cabo el desarrollo de las funciones y apegarme al plan de trabajo que esta comisión tiene en beneficio de los quintanarroenses, con probidad, honradez, eficiencia, en apego a la ética y transparencia en el desarrollo de mis funciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco la confianza de las compañeras diputadas. Hay mucho por hacer y sin lugar a duda, la transversalidad que tiene esta comisión con el resto de comisiones nos va a poner a seguir trabajando en beneficio de Quintana Roo. Diputada secretaria, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. En tal virtud, se clausura la reunión de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico.
Le informo, diputada presidenta, que el punto correspondiente es la clausura de la reunión. Muchas gracias, diputada secretaria. Al no haber más puntos que tratar, se clausura la reunión de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, siendo las 12:25 del día 31 del mes de enero del año 2020. Muchas gracias a todos por su amable asistencia. Muchas gracias a quienes nos ven a través de las redes sociales.